nos encontramos en lo que es la avenida Lázaro Cárdenas. Cabrón, yo pensaba que donde vivía estaba poblado. Neta, no sabía de qué estaba hablando. Aquí está hasta el santo megaculo de gente. De verdad, hay mucha gente, demasiado poblado, demasiadas personas. Ya me agarraron el pene como 3 veces, el culo como 3. Pero es común, yo los entiendo. O sea, nadie se resiste a hacer eso con semejante papucho. Pero respeten, gente, respeten. Ay, ajá. Y a las afueras de la Torre Latinoamericana se encuentra sucediendo este acontecimiento. Aquí viene la gente. Aquí, como pueden ver, está pasando algún tipo de trifulca, malentendido con la señora que está vendiendo elotes. Al parecer no le están permitiendo vender elotes en esta zona. Nos encontramos pasando las calles concurridas de la avenida Lázaro Cárdenas, que aquí, como pueden ver, es igual a pasar la calle en Tokio. Estamos aquí con mucha gente. Acá atrás viene una patrulla. Estamos cruzando hacia el Palacio de Bellas Artes. Aquí lo tengo enfrente de mí. Entonces, hay demasiada gente, gente. Hay demasiada gente. Bueno, gente, es segundo día. Nos encontramos el día de hoy en lo que es el segundo lugar turístico del video del día de hoy, que está atrás de mí, que es el Palacio de Chapultepec. 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 Y bueno, gente, me encuentro en lo que es el lugar turístico número 2 y 3, así es, 2 y 3 en el mismo lugar, lugares históricos de suma importancia, de punto de interés turístico, 2 y 3 en el mismo lugar. El segundo es el Palacio de Bellas Artes, vean nomás, aquí está justo atrás de mí. Pero si giro la cámara, justo atrás de mí también tengo la Torre Latinoamericana. Así es, el Empire State Mexicano está justo atrás de mí. Dos lugares emblemáticos juntos. Aquí, como pueden ver, Palacio de Bellas Artes y Torre Latinoamericana. Pero lo que me interesa ahorita es ver si puedo entrar al Palacio de Bellas Artes, ya que se encuentra coronado por una especie de valla o muro protector. Que dichos muros tienen escrito unas cosas que me llamaron mucho la atención, que reconocí de volada. Ahorita me van a acompañar a ver de qué hablo, porque fue un tema muy viral hace unos años que dio mucho de qué hablar en la tele y salió mucho en la tele. Así que acompáñenme a averiguarlo. ¡Go! Si ponen atención y leen lo que dicen, podrán darse cuenta que fueron las obras de lo que alguna vez fueron las marchas feministas, hechos que ocurrieron hace como 2 o 3 años, que dio mucho de qué hablar en Ciudad de México, debido al salvajismo que ellas tuvieron al haber vandalizado las esculturas y los monumentos históricos de suma importancia de la ciudad. Aquí, como pueden ver, dice aborto sí, aborto no, eso lo decide, será la ley. México feminicida, Shavy judía, represor, y puras anotaciones haciendo referencia hacia las mujeres asesinadas, hacia las feministas y sus movimientos. Aquí podemos ver los símbolos pintados. No alcanzo a leer que dice materno es mi decisión. Si no estás a favor de la no alcanzo a leer. Córtate los huevos, ¿no? Ellas tan finas como siempre. Y más grafitis en relación con las marchas feministas, ¿no? Todavía, a pesar de los años que han pasado, siguen estando muy, pero muy presentes. Pues, gente, sí, lamentablemente todo lo que es la zona del Palacio de Bellas Artes se encuentra acordonado, se encuentra sellado con este muro protector que les comento, así que no va a ser posible por el día de hoy o en esta visita pasar, pero eso no quita de que hayamos conocido el palacio. Justo atrás de mí aquí se encuentra, así que sigamos comentando por toda esta zona que es Lázaro Cárdenas. Caminando un poco más por la zona, me di cuenta que justo enfrente de mí, aquí en el parque que está enfrente del Palacio de Bellas Artes, se encuentra Lapicito, Lapicito Junior, Lapicito Señor, o qué chingado sea, Lapicito cuarta generación, el payaso conocido ese de Cevale, o dónde salía, Sabadazo. Aquí dando show justo enfrente de mí, así que vamos a ver al pinche Lapicito. Ah, ¿por qué te pido un billete? Primero, porque mis compañeros te piden un billete. Gracias, Maita. Porque sabemos que si hay gente que de un circo a un teatro, y saben lo que se gastan en un circo en un teatro. Mira, gracias, qué buena onda, ¿eh? Porque dicen, cooperación. Y las señoras, ay, no mames, ya va a llover, vámonos, güey. Otra gente, ay, ya se me hizo tarde. No, mentira, güey. Porque si te hubiera hecho tarde, te hubiera sido desde hace rato. No a la hora de la cooperación. Bueno, gente, solamente aguanté 40 segundos viendo el show del Lapicito porque la neta me aburrió. Solo entendí del show. Dinero, 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 quiero mucho dinero. Money, 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 así literal. Solamente pidió dinero y así de qué pedo, así que mejor continuemos comentando. Ya ahorita estoy buscando una zona donde vendan cubrebocas porque se me olvidó el mío, así que no podemos disfrutar de todos estos puntos turísticos si no tenemos cubrebocas porque estamos en pandemia, así que
Vamos a buscar cubrebocas. Bueno, gente, ya compramos nuestro cubrebocas al fin, así que continuaremos turisteando más cómodamente. Nos vemos. Bueno, gente, estamos subiendo a lo que es llamado Fan Center, un área recreativa de videojuegos, así que veamos cómo está. Muy colorido, vean nomás la subida de las escaleras. Bueno, gente, me encuentro en lo que prácticamente es el paraíso para toda la gente de la cultura asiática, del anime, de los dibujos anime japoneses. Dios mío santo, aquí un fan del anime se vuelve loco. Si yo no soy tan fan del anime y me vuelvo loco, ahora imagínense un verdadero fan. Miren el uniforme de la de Kakarakimashu Baka Hatsune Koshino Arashinote Konnichiwa. Perdón. Y bueno, gente, después de ese tour por lo que se llamó Fan Center, esta gran plaza de tres pisos, ¿no?, de diferentes niveles, que cada nivel tiene una zona específica, ya sea de videojuegos, ya sea de comida, ya sea de restaurantes. ¿Qué puedo decir, gente? El paraíso de las personas que le gusta todo este rollo de la cultura asiática, el anime, los dibujos japoneses. ¡Wow! ¿No? Salimos algo hediondos, pero de ahí para afuera todo bien. Seguimos comentando. Y yo que creía que La Paz estaba poblado y que había mucha gente, vean nomás cuánta gente hay aquí rumbo hacia el Zócalo. Dios mío santo, es un carnaval aquí. Yo que estoy acostumbrado que la máxima cantidad de gente que veo en La Paz era el carnaval. No, hombre, cabrón. Esto es de todos los días. Bueno, gente, caminando por el Zócalo me doy cuenta que es muy común dos cosas. Uno, ver cómo la gente le hacen limpias. Y dos, que las calles huelan a mota. Aquí al parecer la mota y la marihuana son legales. Siempre está apestando, sáquenla para que apeste. Entonces, quiero pensar que son para uso medicinal, ¿no? Y si no, pues todos los pinches marihuanos de mi cuadra de La Paz, de La Ladrillera, jálense para México, que aquí ese pedo es legal. ¡Empujen! Y pues bueno, gente, después de haber visto cómo hacen las limpias, ay, güey, seguimos comentando. Y bueno, gente, corrección, este es el Zócalo, el que está acá. La neta, güey, ya, al chile no sé qué es el Zócalo, no sé si el Zócalo es este, no sé si el Zócalo es este, no sé si el Zócalo es toda esta zona, no sé si tú eres el Zócalo, yo soy el Zócalo, todos somos el Zócalo. Ya la mierda, el caso que estamos en el Zócalo, güey, ya. Vamos a seguir comentando, estamos en el lugar donde dan el pinche grito de independencia cada 16 de septiembre para todas las televisoras mexicanas. Entonces, ahorita vamos a las letras. Y bueno, gente, ahora sí nos encontramos en el mismísimo Zócalo de Ciudad de México. Aquí está enfrente de mí, grande, imponente, histórico, bonito. El lugar donde el presidente de México da el grito de 16 de septiembre cada año, el grito de independencia, como pueden ver. Bonito, grande, histórico. Y aquí enfrente de mí, el balcón presidencial, donde sale el presidente y da el grito. Hubiera sido un maldito honor haber visto a Peña Nieto salir por ese balcón y cagarla una vez más de tantas maneras, haciendo su
intento de hacer un corazón con la mano. El mundo está invitado a conmemorar nuestra independencia sin... Y bueno, gente, ahora sí me encuentro en lo que es el Zócalo original. Ahora sí, este es el Zócalo. Ignoren semejante cagada histórica de ignorancia que me acabo de aventar diciendo que el Zócalo era este cuando en realidad es este. Al chile, güey, estoy bien confundido. Ya no sé si este es el Zócalo, este de aquí es el Zócalo o toda esta zona de aquí es el Zócalo. Así que perdónenme, no soy de aquí. Soy de La Paz, soy de Rancho, no soy de Ciudad de México. Así que acaba 5 en historia. Espero de corazón que ningún profe esté viendo este video, ningún profe de historia. Pero pues la neta ya no sé. Pero aquí está atrás de mí el Zócalo original, cuarto lugar turístico de visita de Realex TV por tour en Ciudad de México. Atrás de mí, saludazos, el Zócalo. Bueno, gente, con este video de Realex TV en el Zócalo damos por concluido y finalizado el video de la parte 2 por tour de Ciudad de México. Ya se empieza a hacer de noche, así que ya es hora de irse. Si les gustó el video, like y comenten y suscríbanse. Y espérenme para la neta una posible tercera parte. No sabía decirle, no prometo nada, pero así que ha sido todo. Yo soy Realex TV, saludazos hasta La Paz y... nos vemos en el próximo video.